Hola amigos de YouTube, soy muy estadounidense. Sí, chicos, como ya leyeron el título del video, en esta ocasión vamos a ver lo que serían todas las recompensas del pase de octubre con temática de Aladdin. Así que chicos, sin nada más, comenzamos. Hola amigos de YouTube, soy Simulio Shadon. Y así chicos, como ya leyeron el título del video, en esta ocasión vamos a reaccionar al pase leak de octubre con temática de Aladdin. Chicos, comenzamos con un skin para la motocicleta bastante chulo, colorido. De ahí tenemos lo que sería un skin para esta sudadera de la chica, solamente cambia el estampado. De igual forma tenemos lo que sería este banner, este skin de camisa o sudadera para el chico que siempre viene en los pases. De ahí chicos, tenemos este skin femenino. Háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Lo personal, si me gustó, vale, está pasable. Creo que para hacer combinaciones está uno que dos, tres. Por ejemplo, este cubrebocas, vamos a llamarlo así, está bastante chulo. La parte de la cabeza de lo que sería el pelo me gustó. Ya el pantalón no tanto, y esta parte de arriba puede que se puedan hacer buenas combinaciones. Creo que está entre comillas pasable. Vale chicos, de ahí tenemos lo que sería un skin para la Spaz, obviamente sin atributos, pero bueno, pues más o menos ahí tiene su skin. Lo que sería una skin de playera bastante básica. Y también chicos, tenemos lo que sería skin de mochila, que está pasable, me gusta, pero obviamente no es de mis favoritos. Creo que está acorde a la temática del pase, pero no es por lo menos muy épico como en otros pases, ¿vale? Tenemos otro banner. De aquí chicos, tenemos un skin para esta arma de las 100 balas, bastante chulo, obviamente sin atributos. De ahí chicos, tenemos este emote bastante interesante, y bueno, siempre se agradecen los emotes en los pases Elite, así que está bastante bien. Esto a las 140 medallas. De ahí tenemos un skin de tabla, que es un espejo, que la verdad pues no es de mis favoritos. Un skin para lo que sería el paracaídas, y esta cajita de loot bastante interesante. Esto podría estarlo utilizando un tiempo, ¿vale? Está pasable. De ahí chicos, tenemos el skin principal de chico. Háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. En lo personal no me gustó tanto, ¿vale? Me gustó más creo que el skin de chica, pero bueno, pues por 600, ojalá que salga en descuento, por unos 960 diamantes que estés consiguiendo el pase, pues está bastante bien. Hasta en 600 el emote creo que vale la pena. Pero chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece este pase Elite. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Del 1 al 10, ¿cuánto le dan? Yo le doy fácil un 7 por el skin femenino y a lo mejor este aspecto. Pero bueno chicos, esto fue el pase Elite de octubre. Y bueno chicos, eso fue todo, espero les haya gustado el video. Si es así, deja un poderosísimo like, así como tu chulo comentario. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que sin más me despido, deseándote una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que me veas. Un excelente día y muchísimo éxito en lo que te propongas. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.